Hola gente, en la Nicaragua de hoy, cuando decimos que la cosa está fea, todo el mundo concuerda. Dentro del contexto, la cosa se ha convertido en sinónimo de la dictadura. Y tienen razón, tenemos razón, la cosa está fea. Y no solo está fea, sino que cada día se pone más horrible. Los trabajos escasean, los buenos salarios escasean todavía más. Te calles o no te calles, igual te jodes. Porque simplemente, en el Carmen, cosas como garantizar una mejor vida, salario, seguridad, presente o futuro a los nicas, no son ni de cerca una prioridad. La prioridad en la Guarango Guarida son cosas más mezquinas, como la envidia, el resentimiento, la venganza y la bilis, que es consumida al mismo ritmo que los frijoles en los hogares nicaragüenses. Es decir, desayuno, almuerzo y cena. La dictadura no quiere gobernar. Le aburre y además, por supuesto, no puede hacerlo. Lo que quiere, lo que le gusta, es mandar. E insultar, amenazar, intrigar, pasar cuentas. Si la misma energía que ponen en cómo joder a los nicas la pusieran en, no sé, conquistar el espacio, ya viviríamos en el sistema solar sandinista. Se levantan cada día buscando enemigos con quienes ajustar cuentas. Son tan tóxicos que incluso cuando se deshacen de ellos como forzándolos al exilio, ahí andan después mencionándolos a cada rato o inventando estupideces para seguirlos persiguiendo allá donde estén. Porque en su enferma cabeza, sin villanos, ellos no pueden venderse como héroes. Por lo tanto, son codependientes de ellos. Y si esos tales villanos no existen, se los tienen que inventar. Para muestra, un botón. El Poder Judicial. La dictadura lo destruyó, convirtiéndolo en una herramienta de persecución contra cualquiera que se opusiera a ella. No contenta con eso, después decidió ir contra los mismos miembros de ese poder que le sirvieron para joder al resto, sacando de ahí a toda esa gente que, según ellos, no era de fiar. Pero adivinen, resulta que ni siquiera sus más leales serviles resultaron ser de fiar, porque hasta encima de ellos se han ido. Y hoy día no existe más ley en el país que la que no salga directamente de la nauseabunda boca del régimen. Esto los nicas ya lo sabemos, pero es importante repetirlo para que el resto del mundo también se dé por enterado. Es vital que los gobiernos tengan clara la situación de Nicaragua y no actúen ante los caprichos del régimen contra sus ciudadanos, a los que por cierto desconoce cuando les conviene, cual si fueran requerimientos de un gobierno legítimo y honesto, y no de una dictadura señalada de crímenes de lesa humanidad como en verdad es. En Nicaragua existirá verdadera justicia cuando ya no exista el régimen de los Ormo. En Nicaragua habrá verdadero proceso judicial cuando éste no esté sujeto a los caprichos de una dictadura. Así que no se presten, propios y extraños, a ser cómplices de sus atrocidades. ¡Viva Nicaragua Libre! Cambio y... ¡chao! La dictadura de Daniel Ortega declaró una guerra contra Confidencial. Confiscó nuestra redacción, se robó nuestros equipos, nos alejó de nuestra patria y de nuestras familias y nos forzó al exilio. Que nunca han podido callar a Confidencial. Me despojó de mi nacionalidad. Hacer periodismo independiente en Nicaragua es cada día más difícil. Pero seguimos informando desde el exilio. Confidencial te necesita. Ayúdanos a mantener nuestro periodismo sin muros de pago para que todas las personas puedan informarse con la verdad. Para financiar nuestro trabajo necesitamos lectores como vos, comprometidos con la libertad de prensa y la democracia. Si está dentro de tus posibilidades, te invitamos a apoyarnos económicamente uniéndote a nuestro programa de membresía. Cada aporte, sin importar su tamaño, contribuye a derrotar la censura y el silencio oficial. Visita club.confidencial.digital para obtener más información sobre cómo puedes apoyar.